terrorista garaitu ditugu. Azkatasuna lortu dugu, baina oraindik elkar bizitza lortu behar dugu. Egia lortu behar dugu. Eta honek iraganari buruz hitz egitea suposatzen du. Ezin dugu etorkizuna ahastearen gainean eraiki. Ezin dugu elkar bizitza amnesiaren gainean eraiki. Eta argi hitz egin behar dugu. Batzuk, beren erantzukizunak garbitu nahi dituzte. Orain etaren amaiera ikus, ikuskizun bat bihurtu nahi dutenek beren iragana garbitu nahi dute eta ez dugu onartuko. Askatasunaren bataia erabazi dugu bai. Eta orain egiaren eta elkarbizitzaren bataia erabaziko dugu. Aunque no sean los únicos, febrero y marzo son dos meses que en el calendario socialista están teñidos de Del negro del luto y del rojo de la sangre derramada. Son dos meses en los que el terrorismo se cebó con especial saña con nuestros compañeros socialistas. Enrique Casas, Fernando Mújica, Fernando Buesa, Froilán El Espe, Joseba Pagaza, Juan Priere, todos ellos asesinados cruelmente en nuestro particular invierno negro. Hubo más, por supuesto, policías, guardias civiles, erchañas, jueces empresarios, taxistas, camareros. Imposible olvidar el secuestro y el asesinato de José María Rían en febrero de 1981 o el de Tomás y Valiente el mismo mes, 15 años después. Todas son heridas que nunca se caracterizarán del todo. Y en este terrible mes de marzo nos arrebataron también a Isaías. En este terrible mes de marzo, hace seis años, un asesino cobarde le disparó en el portal de su casa cuando iba hacia el trabajo. Asesinado en su calle, con su mujer y sus hijos en casa. Asesinado en su calle en la que todos le conocían y le saludaban por su nombre. Asesinado en su calle cuando iba a trabajar. Todo esto pasó aquí. Todo esto pasó hace solo seis años. Y hace falta recordarlo. Hace falta recordar que había una banda de asesinos que mataba a trabajadores porque pensaban diferente, porque no comulgaban con su visión del país. Hace falta recordar que mientras unos mataban, otros aplaudían y otros muchos apartaban la mirada para no ver lo que pasaba. Hace falta recordar que aquí, en este pueblo, cuando asesinaron a Isaías, la alcaldesa se negó a condenar el asesinato de uno de sus vecinos, de una persona de su municipio porque no era de los suyos. Los suyos eran los que amparaban y daban cobertura a la violencia terrorista. Hace falta recordar que cuando los socialistas quisimos mostrar nuestra repulsa pública por el asesinato y organizamos una manifestación, muchos vecinos y vecinas de este pueblo cerraron las ventanas y el corazón a nuestro dolor y nos dieron la espalda. Y recorrimos las calles con lágrimas contenidas por el dolor y con la soledad impuesta por aquellos que habían decidido abandonarnos a nuestra suerte y que enterráramos solos a nuestros muertos. Porque decidieron que los asesinados por ETA no eran sus muertos. Pero nosotros, los socialistas vascos que hemos sufrido de todo en nuestra historia, nunca hemos dejado de resistir, nunca hemos dejado de luchar porque nunca hemos renunciado a la libertad. Nosotros sabemos que cuando tocan las campanas por una persona asesinada, tocan también por la libertad amputada con su muerte. Pero nosotros no hemos defendido nuestra libertad, hemos defendido la libertad de todos y de todas. Hemos defendido y seguimos defendiendo la libertad de poder mantener opiniones diferentes, de poder elegir identidades diferentes. Hemos resistido... Y hemos luchado con firmeza democrática para que nadie nos impusiera sus ideas ni sus identidades. Y menos con la violencia y con las amenazas que traían de la mano su proyecto totalitario. Y hemos ganado. Por eso hoy venimos a Mondragón a recordar a nuestro compañero Isaías, a nuestro compañero asesinado, pero también a reivindicar la victoria de la libertad y de la democracia frente al terrorismo. Hemos vencido a ETA. Hemos vencido al terror con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Pero podemos decir que en Euskadi ya nadie tiene el temor de ser asesinado por pensar de forma diferente. Y nadie puede decir que no ha cambiado nada. Nadie puede decir que las cosas siguen igual. Nosotros sabemos lo que ha cambiado, lo que hemos logrado en Euskadi. Vivir sin miedo a que te maten porque les hemos ganado, porque lo hemos conquistado. Y han sido años de dolor, de sacrificio y de resistencia democrática, luchando para que llegara el día en que poder caminar por las calles de nuestros pueblos sin ese miedo. Y lo hemos logrado. Por eso hoy podemos decir, compañero Isaías, lo hemos logrado. Fuiste de las últimas víctimas del monstruo del terror, pero hoy vengo aquí y te recuerdo. Te recuerdo a ti y a tanto socialista. Y a todas las víctimas que se negaron a rendirse y pagaron con su vida la audacia de querer ser libres. Isaías, hoy vengo aquí al lugar donde te mataron para decirte que hemos vencido al terrorismo de ETA, pero que nos queda por ganar la convivencia en libertad de los que somos diferentes. Nos queda por ganar la batalla a las ideas que hicieron de jóvenes vascos asesinos terroristas. Nos queda por ganar la batalla del relato veraz de nuestro pasado. Y para ello es necesario recordar aquella manifestación triste y silenciosa con las ventanas cerradas. Es necesario recordar aquel muro de la vergüenza que se alzaba como un altar muy cerca de aquí y en el que de forma pública se reivindicaban a los asesinos para escarnio de los asesinados. Hoy no existe porque los socialistas lo quitamos, pero así lo vivimos, porque así vivíamos en este país. Y es importante recordarlo, es importante saberlo, porque es importante que cada vez haya más personas conscientes de lo mucho que hemos ganado y cada vez más personas dispuestas a no volver atrás. Por eso nos queda, por ganar la verdad de lo ocurrido, para que nunca más nos vuelva a suceder. Porque aún hoy hay mucha gente que utilizando la palabra democracia en cada frase se niega a asumir su responsabilidad con lo que sucedió en este país, su apoyo al terrorismo del pasado. Hay gente que no quiere reconocer la verdad elemental del terrorismo. El asesinato no tiene justificación nunca, ni ahora ni antes. Y nunca aceptaremos que nadie intente decir lo contrario e instalarlo en nuestra memoria. Porque suelen decir que hay muchos relatos, que hay muchas memorias, que hay muchas historias, pero en ninguna, en ninguna el asesino puede dejar de ser asesino y el asesinado la víctima. En ninguna el que mataba podrá ser considerado un héroe salvapatrias ni defensor de ideas legítimas, porque ya sabemos desde hace siglos, desde que hace siglos nos abriera los ojos Castelio en su enfrentamiento a Calvino, que quien mata a un hombre, no defiende ninguna idea, solo mata a un hombre. Queremos memoria porque queremos que ese recuerdo constante de la verdad sea el muro que impida la vuelta al pasado de la violencia irracional. Porque queremos que ese recuerdo traiga de la mano el contenido ético y democrático indispensable con el que construir la convivencia de nuestro futuro en una sociedad decente. Vengo aquí a recordar el pasado, a reivindicar la memoria de lo que sucedió en este país. Pero vengo a mirar al futuro, porque queremos construir la convivencia libre de los diferentes. Pero esto solo es posible sabiendo que si quiero ser libre, tengo que respetar la libertad del otro. Que no se es demócrata solo por decirlo, porque vivir en democracia significa aceptar sus valores, sus principios y sus reglas. Que los derechos humanos, que algunos permanentemente reclaman como si los demás no los respetásemos, han empezado siempre por el primero, el primero, el derecho a la vida. Y que convivir significa desterrar el terror, el rencor, el odio, la intolerancia que cerraron las ventanas aquel día triste. Y cerraban las ventanas porque querían convertirnos en extraños en nuestro propio país. Y esto hay que desterrarlo. Y el futuro, y el presente, pasa por la desaparición definitiva de ETA, sin escenificaciones y sin teatros. Y quiero decirle a la familia de Isaías que después de haber ganado la batalla más dolorosa, también vamos a ganar la batalla de la verdad y de la convivencia, que no nos vamos a dejar embaucar por juegos mediáticos ni por actos de propaganda. Nosotros sabemos que la verdad es simple. Los que antes mataban se tienen que disolver, tienen que desaparecer definitivamente de nuestras vidas. Los que antes apoyaban a los que mataban, tienen que reconocer que no tenían justificación y tienen que asumir su responsabilidad. Y que Euskadi es un país donde vivimos personas distintas, con ideas distintas y con identidades diferentes, pero que queremos vivir todos juntos, como iguales, con memoria, con justicia y con democracia. Para construir un futuro en el que nunca más nadie tenga que pasar por lo que la familia de Isaías pasó, por lo que la familia socialista pasó, por lo que este país pasó. Es que ricasco. buenos días. Gracias a todos y todas por acudir una vez más a este acto de homenaje a mi padre, Isaías Carrasco. Gracias a los que cada año desde aquel 7 de marzo os acercáis hasta aquí para compartir nuestro dolor. Para mi familia y para mí es muy importante que estéis aquí. Sé que muchos conocíais a mi padre y le queríais y os agradecemos este gesto de recuerdo y respeto a su memoria. Mi padre, como siempre he dicho, era muy buena persona, con sus más y sus menos, como todos, pero su forma de ser, su carácter alegre y su jovialidad hacían que fuese un hombre que se hacía querer. Pensaréis que como hija, ¿qué voy a decir? Pero los que estáis aquí sabéis que era así. Siempre era el primero en hacerte un favor si lo necesitabas, el primero en echarte una mano en lo que fuera. En resumen, era muy amigo de sus amigos. Era un hombre sencillo al que le gustaba salir por el barrio a tomar sus vinos y en su tiempo libre, siempre que podía, se escapaba al camping. Se dedicaba a su familia, a su trabajo, a sus amigos y a la política. Y conociendo cómo era, no creo que estuviese muy de acuerdo con la política que se está haciendo hoy en día. Se cumplen seis años desde que arrebataron la vida a mi padre. En este tiempo las cosas han ido cambiando, los acontecimientos han ido yendo y viniendo. Hace dos años ETA declaró el cese definitivo de la violencia, pero no ha sido hasta hace bien poco cuando esos cambios han empezado a verse. En mi opinión, a ETA no le ha quedado más remedio que empezar a dar ciertos pasos. Ahora bien, ¿qué menos que después de sentencias favorables, recibir el apoyo de muchos y la falta, en la mayoría de los casos, de arrepentimiento o perdón a las víctimas, se dejaran de tanto rodeo y dieran el paso que definitivamente tienen que dar, la disolución? Estoy de acuerdo que las leyes hay que respetarlas y las sentencias también, pero eso no significa que las comparta, como ha sucedido, por ejemplo, con la sentencia de la doctrina Parot, que ha excarcelado a muchos asesinos. Me pongo en la piel de, la, de las familias que ahora ven a esas personas en la calle. No tiene que ser nada fácil ver cómo la persona que ha roto una familia está ahora mismo en libertad. No puedo compartir unas leyes y unas sentencias que permiten a los asesinos salir como eres o ser recibidos con homenajes. Yo particularmente no estoy exigiendo arrepentimiento ni que me pidan perdón. Sí que puedo llegar a creerme el arrepentimiento en casos puntuales, pero me falta, por ejemplo, en muchos otros casos el examen de conciencia, la intención de reparar el daño causado o las ganas de colaborar con la justicia. Vuelvo a repetir que los pasos que se están dando no son suficientes y son cuanto menos ridículos, como este último vídeo en el que representan una falsa entrega de armas, puesto que como supimos días más tarde, esas armas se metieron en una caja de cartón y se las volvieron a llevar. Yo lo que les pido es que tengan la valentía de disolverse de una vez por todas, para que la sociedad de este país pueda vivir definitivamente en paz. Para finalizar, como siempre hago, estas últimas se las dedico a él. Hola, Ita. Qué te voy a decir que no sepas. Seis años han pasado muy deprisa. A veces me paro a pensar en todo y sigo sin creerme que ya no estás. Aunque en el fondo sé que aunque te fuiste de nuestras vidas siempre estás y estarás junto a nosotros. La Lama, Ainara, Adey y yo siempre vamos a mantener vivo tu recuerdo. Espero que allá donde estés te encuentres bien. Un beso. Te queremos.